Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente en esta videocolumna y a punto de ingresar a un Shabbat que, si bien no tiene un nombre especial, tiene la particularidad de encontrarse entre Yom HaShoah y Yom HaTzmaut. Es algo que ocurre todos los años, incluso en algún momento se pretendió darle un nombre, se barajó la opción de Shabbat La'am, el Shabbat del pueblo, porque entendía que este Shabbat se encontraba entre los dos días que reflejan nuestra mirada hacia los dos eventos más significativos que el pueblo judío atravesó en el siglo XX, la Shoah por un lado y el establecimiento del Estado de Israel por el otro. Y si bien esta idea no prosperó, yo sigo pensando que es una buena propuesta adentrarnos en este Shabbat en la reflexión de lo que es la identidad judía contemporánea. Y eso nos invita a ver cómo nos vinculamos con la memoria histórica y el compromiso de honrar a las víctimas de la Shoah y, por supuesto, cómo nos relacionamos con el Estado de Israel. Debemos reafirmar nuestra convicción, nuestro compromiso con la construcción de una vida judía significativa. Creo que ese es el mejor homenaje que podemos dar a aquellos que vieron truncadas sus vidas precisamente por ser judíos. Mantener vivo su recuerdo y fortalecer nuestra vida judía como testimonio también para esas vidas que no pudieron hacerlo. Y en segundo lugar, mirar el Estado de Israel y buscar profundizar en la conexión, cómo nutrimos nuestra vida judía a través de un vínculo con Israel, que sea de dos vías, ¿no? Que sea de Israel hacia nosotros como judíos en la diáspora, pero que también nosotros como judíos de la diáspora podamos contribuir a fortalecer la identidad judía del Estado de Israel en un espíritu pluralista y manteniendo siempre sus convicciones democráticas. Así que este Shabbat creo que esa es la convocatoria, ¿no? A entender, a reflexionar qué significa para nosotros hoy, en este año, en estos tiempos, ser judíos, mirando entonces más allá de nuestra realidad, recordando a las víctimas de la Shoah y conectándonos con Medinat Israel. Shabbat Shalom.